a esta hora en Radio UNLAR 91.1. Bueno, como lo venimos haciendo, la idea del multimedio de nuestra radio es hablar con diferentes referentes de la política y hacer un balance, ¿no?, de las elecciones y lo que se viene, un próximo balotaje el 19 de noviembre entre Sergio Massa y Milei. Bueno, muchas cosas que pasaron en el medio que sorprendieron, otras no, pero bueno, en este caso estamos en contacto con la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, con Cecilia Moró, para hablar al respecto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Yelén, Andrés y todo el equipo de Feedback la saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Que tengan buenos días. Bueno, muchas gracias por estos minutos con nuestro medio. Sabemos que tiene una agenda bastante cargada durante la mañana, pero se hizo el tiempo para charlar un poco con nosotros acerca de lo que decía, ¿no?, de las elecciones, lo que ha dejado, cómo se encuentra el país en este momento y lo que se viene. Ya, a mí me parece que en esta elección, tal vez más que nunca, en estos 40 años de democracia, estamos frente a dos modelos de país muy claros, ¿no? Muy diferentes y muy concretos. Y me parece que en ese sentido debemos involucrarnos y debemos el 19 de noviembre ir a votar, participar, ver las propuestas que tiene cada candidato. Yo sé que estamos en un momento complejo de la Argentina. Nosotros nos hacemos cargo de los errores que hemos cometido, nosotros pedimos disculpas por los errores que hemos cometido como gobierno, como espacio político, más allá de que también sabemos que nos tocó enfrentar el endeudamiento más importante que tuvo la Argentina, ese que tomó Mauricio Macri y nos dejó como lastre, no a nosotros como gobierno, sino a los argentinos y a las argentinas. Por décadas tocó enfrentar la pandemia y después una guerra, además, una sequía también, creo que era así a la más importante. Allí mismo hubo cosas que no hicimos bien. Ahora, lo que no puede ocurrir es que el 19 de noviembre vayamos a votar con bronca y el 10 de diciembre nos despertemos en una Argentina que retrocedió en materia de derechos y de conquistas sociales que en definitiva son del pueblo, nadie más que del pueblo. No puede ser que YPF, Aerolíneas, las empresas que son de los argentinos y de las argentinas estén en riesgo y que eso implique que la soberanía nacional se vea debilitada. No puede ser que la obra pública, que es en definitiva el plan de vivienda, el asfalto, lo que mejora la calidad de vida de la gente, esté en cuestión. No puede ser que las políticas de memoria, de verdad y justicia que reafirmaron la democracia en estos 40 años, tienen cuestión. Hay muchas cosas que estamos discutiendo en esta época que realmente nos sorprende que las estamos discutiendo por el nivel de aceptación que en estos 40 años la sociedad argentina ha tenido. No puede ser que discutamos las Malvinas en Argentina. Ese creo que... ¿Cómo le va, diputada? La saluda Andrés Íñigo, mucho gusto. ¿Cómo va? Primero le voy a consultar si se puede acercar un poquito más al teléfono porque le escuchamos un poquito lejos. Segundo, sí, quería focalizar sobre este contexto, ¿no? Usted ha sido bastante enfática durante esta primera respuesta que tiene que ver con lo que son los 40 años de democracia. Ayer se cumplía un aniversario de esa votación de 1983 y ha sido como una cuestión recurrente durante todo el año. Y le voy a confesar dos cosas. Primero, cada cosa que estamos en un ámbito universitario, cada charla que se daba, cada conversatorio, cada taller, por lo menos acá en nuestra universidad, se ha marcado el 40 años de democracia como subtítulo de eso. Y a muchos le habrá parecido una exageración, pero empezó a tomar relevancia a partir de lo que pasó con las elecciones PASO, con la victoria de Javier Milei, y una política que un poco a muchos hacía pensar, voy a decir, que podía atentar contra los derechos democráticos de cada una de las personas. ¿Ha sido ese subtítulo que ha tomado fuerza con estos meses, que ha hecho posible, además de que se dé vuelta así la elección, por lo menos en las elecciones del 22 de octubre? Mira, yo creo que esta es una elección donde poco se han discutido ideas y mucho se han discutido personas. Creo que hasta la primera vuelta, la PASO, y los días posteriores, por las definiciones que hubo de la candidata derrotada, han sido una elección muy particular, porque
no se discutieron ideas en el marco del respeto que siempre se intenta discutir en campaña. Fue una campaña, realmente yo ayer lo pensaba, ¿no? Con niveles de agresión y verbal y de cosas que se han dicho terribles. Milei le dijo a Patricia Bullrich, asesina tirabombas. Y a los dos días estaban dándose un abrazo en los estudios de TN explicando que iban juntos a esta elección. Entonces digo, ¿cómo la gente no va a estar enojada con la política? Eso le hace un terrible daño a la política. Pero porque hay un límite, todo tiene un límite. Y los límites, estas dos personas los cruzaron y no importó nada, no vale todo, ni en la vida ni en política. Entonces a mí me parece que los 40 años de democracia tienen que ver más que nada con la necesidad de construir una nación y una Argentina donde haya momentos de alivio, de certidumbre y de convivencia democrática, que es la convivencia pacífica entre los argentinos. Nosotros podemos estar de acuerdo, ¿no?, en determinados temas. Ahora, siempre en el marco de la tolerancia, del respeto, de la discusión de ideas, esto de demente, de asesina tirabomba, hay cosas que realmente están mal y no se pueden naturalizar. Y después mucho menos explicar ese abrazo, los besos, ¿no? Digo, y lo ejemplifico en ello, como podrían ejemplificarlo en muchas otras cosas, pero me parece que, digamos, se han cruzado límites importantes. Y duele y jode que sea en este 40 aniversario de la democracia donde estos valores estén tan vapuleados, ¿no? Y digamos, además, una de las candidatas de otra fuerza política, ustedes saben que es negacionista, y no solo es negacionista, sino que además ha tenido vínculos directos con actores de la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Y realmente son referencias políticas y de vida para ella. Y usted, sí, bueno, se refiere a Victoria Villarreal. Sí. Sí. Bueno, justamente en eso también quería entrar, porque en estos días salió o se reflotó un audio, un fragmento de un audio que es del año pasado aproximadamente, que se dio en España, donde habla ella precisamente de Alfonsín como un abogado que juzgó a las juntas militares, pero no así a los montoneros. Y sin embargo, ella es algo que lo dice, y que eso queda en el que lo escucha y lo toma como que fue así, y no va más allá a investigar. Cuando Alfonsín trajo de nuevo a Firmenich y lo metió preso, digamos, tuvo acciones precisas también para hacerla, para juzgar. Pero también se habla, por un lado, de excesos y de ley de obediencia, y no se habla justamente de dictadura y de crímenes de lesa humanidad. Ahí está la diferencia, creo, también en cómo se ejecutan o cómo se dirigen algunos políticos también a educar a las nuevas generaciones. Mira, para mí esto es muy claro y no tiene... La diferencia entre dictadura y democracia, o democracia y dictadura, es la diferencia entre la vida y la muerte. No es la primera vez que intentan avanzar con la negación de lo que pasó en la etapa más oscura de la Argentina. Y hubo un plan de exterminio y de genocidio planificado, además juzgado. Alfonsín es el del juicio de la Junta, es un juicio histórico que el mundo mira. Ayer estuvo en el aniversario, en el 46 aniversario de las abuelas de Plaza de Mayo, con Estela de Carlotto y las que todavía están con nosotros. Y que las abuelas, el equipo de antropología forense, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el juicio histórico del Nunca Más, todos los colectivos por la identidad en la Argentina se funcionan y se mueven buscando a los nietos que todavía no han aparecido, son ejemplo en el mundo. Entonces, una persona que forma parte de esos espacios negacionistas, de hecho forma parte, me parece, de una organización que nació como respuesta a la apertura de los juicios de lesa humanidad, la verdad que no va a cambiar la historia es una. Y
nosotros lo que tenemos que hacer es no ceder espacio, seguir levantando las banderas de los 30.000 compañeros desaparecidos y reivindicando la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de la mano de abuelas, madres, hijos, los detenidos desaparecidos que lograron sobrevivir. Bien. Y seguir exigiendo juicio y castigo a todos los responsables. Bien. Diputada, bueno, usted cuando comenzamos la entrevista y ante las consultas hablaba de la autocrítica, ¿no?, por parte del espacio y lo que sucedió precisamente en las PASO, ¿no? ¿Ustedes desde su espacio consideran que, a ver, que haya obtenido los votos que obtuvo Milei, fue un voto enojo por parte de la gente? ¿Y cómo están haciendo para revertir esa situación? A ver, se vio el 22 de octubre de que Massa sacó una amplia diferencia y bueno, llegamos al balotaje, o estamos por llegar al balotaje el 19 de noviembre. ¿Cómo se está trabajando al respecto para conseguir, bueno, finalmente que Sergio Massa llegue a ser el presidente de la nación? La idea, me parece que estamos trabajando, me parece que trabajamos en el sentido correcto, uh-huh, entre las PASO y la general, ¿no? Uh-huh. Que la dimos vuelta, como nos gustó decir en ese momento. Sí. Ahora, acá no hay ganado nada. La elección está transcurriendo, los compañeros tienen que salir ya del estado de tranquilidad que vivimos esos días pospaso y ponerse de vuelta a militar con toda la garra, con toda la fuerza, porque lo que está en riesgo es mucho y me parece que estamos frente a un momento muy particular, donde además no hay que subestimar lo que tenemos enfrente, ¿no? Ya, uh-huh, ya sabemos que tienen complicidades y apoyos de los sectores mediáticos y económicos que auguran siempre para el empobrecimiento del pueblo argentino, uh-huh, pero para seguir manteniéndose ellos en el poder. Y me parece que lo que hay que hacer es hablar con cada argentino, con cada argentina, como dice Sergio, casa por casa, barrio, uh-huh, por barrio, lugar por lugar, comercio por comercio, y me parece que hubo varios motivos por esa remontada. La gente vio que Sergio se hizo cargo de una realidad económica complicada, en medio de una situación de inestabilidad complicada, uh-huh, y que así todo logró encauzar el rumbo, poniendo en primer lugar dos elementos claves: mantener el nivel de actividad y seguir creando empleo. Se puso a los hombros el acuerdo ese nefasto con el FMI que Macri trajo de vuelta al país, logró desbloquear los desembolsos, ordenó la situación, viajó a Qatar, a China y a otros lugares buscando financiamiento para los vencimientos sin afectar las reservas del Banco Central, y creo que también lo que hizo que otro no podría haber hecho, tal vez por una cuestión de personalidad y de espalda política, se le plantó al fondo para decir que no iba a permitir que dañen el bolsillo de los argentinos, uh-huh, con esa devaluación que pedían del 80%. Bien. El ministro de Economía más de una vez, bueno, ha manifestado en público que si llega a ser presidente de la nación, más allá de su gente, no tendría drama, ¿no?, de reunir a otros referentes con ideologías políticas, capaz que totalmente distintas, pero que breguen por un mismo país, ¿no?, o por conseguir y lograr las mismas cosas. ¿Usted considera que el Frente Renovador es como el primer proyecto de Sergio Massa para llegar a esto? No, yo considero que Sergio construyó con compañeros y compañeras de distintos orígenes un espacio valioso como el Frente de Todos, que le puso fin al macrismo en su momento, uh-huh, y que a partir de ahí empezamos a seguir ampliando nuestro espacio político. Obviamente que el Frente Renovador es parte de ese espacio político, uh-huh, y también tuvo una, desde sus orígenes, una formación, digamos, plural y heterogénea, que funcionó con sus más y sus menos, uh-huh, pero que lo que tuvo es básicamente la sabiduría y la humildad y la decisión de Sergio en su momento de construir un espacio más grande. Uh-huh. Y me parece que Sergio además lo plantea desde hace mucho tiempo, que el sueño eterno que él tiene de que si algún día
le toca presidir los destinos de la nación, sea con un gobierno de unidad nacional, porque a la Argentina la tenemos que sacar adelante entre todos. Y tiene que haber consenso de ideas y no manoseo de cargos, y tiene que haber objetivos que estén por encima de las personas y políticas de Estado a largo plazo. Y hay que metérselo definitivamente eso en la cabeza. ¿Qué sintió ayer, diputada, en ese encuentro que tuvo seguramente con muchos radicales allí en el acto que se homenajeaba a los 40 años del retorno a la democracia, cuando por un lado está siendo tan golpeada la figura de Alfonsín, por uno de los lados que está, que es el de Javier Milei, y por otro lado se la, ni siquiera voy a decir reivindica, sino que enaltece la figura del padre de la democracia? ¿Qué sintió por parte de los radicales que no se expresan directamente con masa, sí en contra de Milei, de cómo pueden llegar a volcar su voto para el próximo 19 de noviembre? Mira, a mí me parece bien la postura de algunos dirigentes poniéndole un límite claro a Milei y criticando duramente sobre todo la decisión de Macri, de Bullrich y de algunos más de acompañar ese proyecto que encarna hoy esa derecha extrema en la Argentina. Pero creo que el momento histórico requiere posicionarse con mayor contundencia y en forma categórica, ¿no? No creo que haya que ser tibio nunca. Me parece que hay que jugársela y que la mejor estrategia en momentos como este, en donde se pone en juego el futuro del país, es tomar decisiones. Pero lo cierto que también entiendo, digamos, que hay por ahí algunos, digamos, sobre todo dirigentes, porque no creo que esto tenga que ver con la decisión de la gente y del militante, que piensen que tomar partido por un candidato que proviene de otro espacio político los pone en contradicción. La contradicción es otra en esta elección. Es la racionalidad y la irracionalidad. Es la decisión de construir una Argentina con todos y todas adentro, la decisión de construir una Argentina que excluya al 90% de la nación. Me parece que eso hace que haya que jugársela o por lo menos laburar desde un lugar, cada uno desde su lugar, para convencer, para explicar. Como saben, mis orígenes están en el radicalismo y sé que en el campo del radicalismo, como seguramente en otros espacios opositores, hay gente que va a salir sin salir en los diarios, sin necesidad de subir fotos a redes, sin necesidad de buscar reconocimientos públicos a militar la Argentina, porque lo que hay que hacer es militar la Argentina y ese hermoso país que tenemos y que tiene tanta potencialidad para crecer. La izquierda también ayer presentó un comunicado en el que se pronunciaron enfáticamente en contra de Milei, pero a diferencia del balotaje que hubo en 2015, esta vez no convocan el voto en blanco, dejando las claras que no consideran lo mismo a las dos opciones. Digamos, casi de la misma manera que lo decía Gerardo Morales, ¿no? Voy a hacer todo lo posible porque Milei no gane. Lo que usted considera es que falta que diga, voy a votar a Sergio Massa, fundamentalmente, como para jugárselas del todo. No, yo no considero que nadie tenga que decir lo que no siente. Me parece que estaría bien. Yo la conozco también a Miriam y no tengo duda de lo que va a hacer ella en un cuarto oscuro y los que pusieron su confianza en ella. Y me parece que en definitiva no hay divisiones que tengan que ver con partidos políticos antirradicalismo o antiperonismo. Se trata de proteger al país de que ideas que atentan directamente contra los valores democráticos y de reconstrucción argentina. Hay que construir más lazos de solidaridad y hay que defender los derechos de los jubilados, de los trabajadores, de las mujeres, de las niñeces, y pensar que los ríos, las calles, los órganos, los bebés, la salud y la vida pueden ser comprados y vendidos es atentar contra los principios más básicos de la vida, de la sociedad, de la convivencia democrática, una locura todo. Entonces eso es lo que va a estar en juego el 19 de noviembre. Le hago la última porque sé que está muy ocupada, diputada, pero en estos días llegué a leer en algunas notas que le hicieron, usted dijo que Sergio Massa va a ser mucho mejor presidente que lo que es como ministro. Puntualmente, ¿por qué considera eso?
Porque no es lo mismo tener todas las herramientas que tenés cuando sos presidente que cuando sos ministro. Sergio, digamos, es ministro de Economía y la verdad que es reconocido por el trabajo y por todo el espacio político al que representamos, pero lo cierto es que cuando sos presidente tenés la decisión total sobre los tiempos, sobre las decisiones, sobre las acciones de cada una de las áreas. Yo lo conozco hace mucho a Sergio, aún estando en fuerzas políticas distintas, y sé de la capacidad de trabajo que tiene, de la capacidad de acción, la capacidad de tomar decisiones, y así como les dejó claro a quienes estos días especulaban con la nafta que se les va a terminar la venta al exterior si no reponían la nafta en los surtidores de todos argentinos, con cada uno de los temas va a defender los intereses de los argentinos. Pero bueno, una cosa es ser ministro de un gobierno y otra cosa es ser el jefe de un gobierno, ¿no? Ser el presidente de un gobierno. Me parece que en eso va a tener una posibilidad de que las distintas áreas interactúen de manera más aceitada y de manera más fluida, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, no, sí, por último, también sin dudas consultarle, ¿no? La importancia, ¿no? Del Norte Grande en las elecciones. Queríamos también escuchar un poquito desde su lugar. Fue muy importante, yo creo que hubo en el Norte Grande, en el norte argentino y en Gran Buenos Aires, una movilización histórica y hermosa para seguir consolidando no solo una fuerza política y acompañando esta fuerza política, sino básicamente lo que te decía antes, que es los derechos y la vida de los argentinos y trabajar para reconstruir la calidad de vida de los argentinos. Estoy convencida que el 19 de noviembre va a ocurrir lo mismo, porque digamos, no es lo mismo que La Rioja la gobierne Ricardo con un candidato a presidente que con otro. El proyecto es nacional, es provincial y es municipal. Cada intendente, cada gobernador y el presidente deben trabajar en conjunto y justamente una provincia como la de ustedes, que tanto lucha por la recuperación de su coparticipación, no puede poner en riesgo incluso su coparticipación. Bien. Muy primitivas. Así me parece es. Que se trata de defenderla con todo el 19 de noviembre. Bueno, algo que también ha resaltado en masa, ¿no? En este año se ha reunido muchas veces con los gobernadores de diferentes provincias para pedir el apoyo y la contención y este acompañamiento que se necesita para llegar a ser presidente. Diputada, nosotros le agradecemos, la verdad, muy amable estos minutos con nuestro medio. Gracias por brindarnos unos minutos para charlar un poquito de lo que dejaron las elecciones, lo que se viene y cómo está nuestro país y qué se espera, ¿no? Que tenga un lindo día. Les agradezco mucho y que tengan un lindo día y una linda semana. Hasta un luego. Beso grande. Hasta luego, muchas gracias. Vale.